No, no hay plan B. ¿De dónde vamos a sacar plata? Eso es una alternativa financiera que está implementada y estructurada dentro del plan de desarrollo y ellos lo aprobaron. Entonces, es importante que ellos estudien, ¿ya? Pero que no desinformen, porque hay algunos que desinforman. Las finanzas del municipio están bien, o si no, ya no hubieran intervenido y no hubieran bajado la calificación, la categorización, o si no, no hubieran calificado una calificadora, valga la redundancia, de riesgo, la capacidad de endeudamiento, o si no, los bancos no nos prestarían. Entonces, todo eso lo que quiere es a través de la desinformación. Nosotros no hemos solamente generado herramientas para poder invertir y atacar el desempleo, también hemos generado herramientas de ingresos al municipio, como por ejemplo la implementación del catastro multipropósito. Estamos cobrando la plusvalía y eso ha hecho que la base gravamen del municipio aumente y por eso el recaudo ha aumentado. El año pasado tocó hacer una adición presupuestal en la proyección del recaudo de 15.000. Ahora estamos pensando ya también en esta segunda, en esta extraordinaria, pasar una proyección también del recaudo, porque ya hemos llegado a una meta importante en este periodo y hemos recaudado casi el 70% de lo del año. Entonces estamos a punto de lograrlo esto en este mes, mes y medio, y proyectar lo que se va a entrar otros 15.000 para el año final. Alcalde, si el consejo le dice que no por tercera vez, ¿qué va a pasar entonces? No me han dicho todavía no por tercera vez. Lo que hemos hecho es retirar el proyecto para poderlo ajustar de acuerdo a lo que ellos han requerido. Aquí hemos ajustado el proyecto con todas las garantías normativas y que se encuentran dentro de la ley, para que ellos puedan darle un estudio claro y concreto. Hemos socializado y vamos a seguir socializando con las comunidades, no solamente entregando resultados, por ejemplo, a partir de ese empréstito que se llevó a cabo de los 60.000, sino también de estos 40.000. ¿Habría crisis económica si no aprueban ese empréstito? Bueno, habría dificultades en poder desarrollar temas tan importantes como recuperar un elefante que está a punto de quedarse como blanco, un elefante blanco que es el Coliseo Menor de Voleibol. Tendríamos también el tema de las vías, no podríamos hacer más vías si ha sido muy poco el recurso que hemos logrado, no solamente de recursos propios, sino de gestión ante el gobierno nacional. Es que hemos logrado también poco a poco ir generando, pero necesitamos pues que el compromiso del desarrollo del territorio y de la dignificación de la gente, también con el Consejo de Neiva. ¿Cuál es el llamado a los concejales? Bueno, que estudien y que si ven que es para el desarrollo de la ciudad, que si es para el beneficio general este importante proyecto, pues que le den trámite libre a esta importante iniciativa. Gracias.